Yo cuando era niño era una persona bastante inquieta, curioso. Me llamaba la atención patines, montaba bicicleta, motocicleta, jugaba basquetbol. O sea, todo lo que podía ver que era acción, siempre estaba brincando y tratando de hacerlo, tratando de imitarlo. Me consideré un niño, vamos a decir, curioso, esta es la palabra. En el drift, como casi todo el mundo, mirando videos en YouTube, en el cual específicamente había Best Motoring. En Best Motoring había mucho lo que era inicio, lo que era consentimiento, lo que era el drift, y eso lo iba imitando. Entonces ya habían en tutoriales de drift específicamente, y es lo que se veía en los videos, se trataba de llevarlo a la práctica. Entonces lo que hice fue que compré un carrito, un 40, que ustedes ven aquí, de mi carro de diario. Entonces guardaba lo que podía, venía a la pista, lo que veía en los videos, venía y lo practicaba aquí, quemaba por lo menos dos gomas. Recuerdo que venía a los dragueos, que trabajaba de la mano con el staff de dragueo, y aprovechaba, llegaba temprano, antes de armar la pista de dragueo, me metía en el bombillo, trataba de hacer lo que podía, lo que entendía que veía en los videos, y eso me fue dando agilidad para ir subiendo el nivel. Realmente no me imaginaba siendo un drifter profesional hasta que empecé ya a ir a competencias, como a ver cómo cambiaba de hobby a un deseo de hacer esto más y más a menudo, que la siguiente fase, ser profesional. O sea, profesional, la palabra profesional es bastante amplia, es bastante pesada. Puedo decir que todavía estamos en esa transición, pero de soñármelo en sí, cuando ya empecé a ganar campeonato, ya cuando tenía ya el tercer campeonato, que fui a Japón, fue la fecha donde yo dije, me gustaría hacer esto como mi trabajo. El llegar a Fórmula 3 fue una transición, entendemos que fue natural, debido a que después que íbamos ganando el campeonato, ganamos 2009-2010. En el 2010 fue como, así decirlo, en el momento que decidimos qué hacemos con el carro, qué hacemos con el piloto, qué tenemos que mejorar ambos para seguir hacia adelante. Yo tenía en mente siempre ir a Japón para conocer la cultura, para empaparme un poco más de la cultura. Eso fue lo que hicimos en la preparación para el 2011. En 2011 empezamos el campeonato local y a la vez planificamos para ir a correr a Japón. Fuimos a Japón, nos fue bastante bien, terminamos quinto de un grupo de 30 y pico de pilotos extranjeros. Tuve la oportunidad de conocer a Taniguchi, a Orido, de manera, o sea, una cena, hablar con ellos, obviamente con traductor, no sé japonés. Y la manera como ellos, la humildad con la que ellos me dieron su energía, y me dieron sigue adelante, fue lo que me cambió la mente, aparte del manejo, aparte de los tips que nos dieron de manejo. Eso es, desde que volví de Japón, en República Dominicana, pudimos concluir con otro campeonato, un tercer campeonato enseguido, y fue lo que vimos la oportunidad, o ir a Japón a correr, que tenía las puertas abiertas igual para hacerlo allá, por la licencia que tenía que de uno, o ir a Fórmula Drift, que también igual tenía los intereses de ambas partes para poder ir a correr allá. Y eso y fue como hablar con los patrocinadores, hacer un increíble esfuerzo, vender carro, coger prestado, o sea, todo lo que tú te puedes imaginar, todo lo financiero loco que tú te puedes imaginar, a eso súmale más. Para ir a correr a Fórmula Drift, nos embarcamos en el proyecto, y es verdad que el proyecto fue algo bonito. Y nada, 2012-2013 fueron los dos años decisivos para ir a correr Fórmula Drift y enfocarnos 100% en Fórmula Drift. En el momento que me monto en el carro, vamos a decir que el enfoque está totalmente en manejar y en los puntos de la pista, donde realmente yo siento como que, wow, estoy con Bogiri, con Chris Forsberg, con Freddy Aspo, con pilotos de renombre. Es cuando estamos en la reunión de pilotos, cuando estamos compartiendo con ellos. Es increíble hablar la humildad que cada uno de ellos a su manera demuestran, y es algo que me inyecta a mí un poquito para seguir hacia adelante, porque son pilotos que, independientemente de todo, son personas que han pasado la misma lucha que nosotros hemos pasado, a diferente escala, a diferente manera, a diferentes facilidades, pero sí, o sea, escucharlo, hablar con ellos, compartir. Hay algunos que obviamente son personas totalmente aisladas, pero hay otros que son bastante personas súper, súper fácil de hablar. Por ejemplo, un ejemplo de Freddy Aspo, que entiendo que fue para mí el ejemplo más grande. ¿Por qué? Porque fue el primer piloto, cuando llegué en el 2012, que no sabía quién yo era. Solamente le dijeron, mira, yo vivo en Tan Castro, va a correr con nosotros como rookie, y él tenía un año corriendo, y él se me acercó. Se acercó, y me dijo, yo soy fulano, yo sé quién tú eres, o sea, pues perdió, yo soy tigre, vaya. Y hablamos, fue una persona súper abierta, y de ahí hemos mantenido una amistad que puedo decir que fue la razón principal por la cual ahora estoy corriendo. Voy a correr este año con Papadaki Racing. En el 2016 pueden esperar un Jonathan Castro más enfocado en Fórmula Drift. Los compromisos internacionales siempre lo he tratado de utilizar de una manera menos enfocada entre parte y parte. Ahora este año estamos enfocados 100% en un proyecto extremadamente gigante,
estamos trabajando con ahora con Papadaki Racing, nos estamos creando un carro de nosotros, un carro propio, y definitivamente es un sueño hecho realidad. Entonces, lo que vamos a trabajar con ellos es desarrollo de carro, desarrollo de estilo del carro y desarrollo de piloto. Vamos enfocando 100% a Fórmula Drift. Aquí vamos a tener uno que otras vueltas. Vamos definitivamente a trabajar con unas prácticas, como están viendo aquí en el día de hoy. Y nada, ¿qué más goma? Bueno, lo puedo exhortar a todos que principalmente si van a practicar, practiquen en la pista. ¿Por qué? Bueno, simple. En la calle, para experiencia personal, uno tiene su miedo, hay vidas en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tú vas a estar solo y hacer lo que te dé tu gana. Recomendación, si pueden, vengan para acá. Yo personalmente, si vienen y me avisan, yo vengo y practico con ustedes. Así que nada, nos vemos.